A la Plaza de Bolívar llegó primero Marta Lucía Ramírez, quien estará a cargo de la vicepresidencia del país, hecho que ha sido calificado como histórico, pues es la primera vez que una mujer ocupa ese cargo. Minutos después ingresó Iván Duque, quien saludó uno a uno a los congresistas, comenzando con varios antioqueños. Luego del himno nacional, el nuevo presidente de Colombia realizó el acto de juramento y recibió la banda presidencial. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Como presidente, Iván Duque fue el encargado de presidir el juramento de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta durante los próximos 4 años. Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo de vicepresidenta de la República de Colombia. Sí, juro por Dios y la Constitución y las leyes y trabajar día por el bienestar de todos los colombianos. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, se dirigió a los colombianos basando su discurso en los retos con los que se encontrará el nuevo gobierno para dirigir el país. Hoy los colombianos tenemos todas las esperanzas puestas en usted y la plena confianza en que sus capacidades de estadista para conducir bien el gobierno y sacar bien a Colombia del socavón en que la recibe. Por su parte, el ahora presidente Iván Duque puntualizó su intervención en los logros obtenidos por el país y en los temas en los que trabajará durante su gobierno, como la educación, la seguridad ciudadana, la justicia y la tecnología.